Esta semana en el Colegio Nacional. La importancia de la perspectiva de género en todas las áreas de la vida. Ciencia y políticas sobre biodiversidad. Un estudio de caso de la selva lacandona. Recordando el porvenir, hablemos de nuevo sobre la naturaleza del tiempo. Ariadna en Naxos, una ópera dentro de la ópera. Homenaje a Héctor Fix Zamudio. Y además, ¿vale la pena investigar y desarrollar vacunas en México? Del 30 de agosto al 3 de septiembre, el Colegio Nacional te invita. Esta semana en el Colegio Nacional. La importancia de la perspectiva de género en todas las áreas de la vida. Ciencia y políticas sobre biodiversidad. Un estudio de caso de la selva lacandona. Recordando el porvenir, hablemos de nuevo sobre la naturaleza del tiempo. Ariadna en Naxos, una ópera dentro de la ópera. Homenaje a Héctor Fix Zamudio. Y además, ¿vale la pena investigar y desarrollar vacunas en México? Del 30 de agosto al 3 de septiembre, el Colegio Nacional te invita.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Verónica Corona y es un gusto saludarles nuevamente desde este espacio maravilloso que es el Colegio Nacional. Esta es la tercera mesa que lleva por nombre la importancia de la perspectiva de género en todas las áreas de la vida. Hoy en ausencia del doctor Vicente Quirarte, que es quien hace posible nuestra participación, y agradecemos de antemano todos los favores y todas las facilidades que nos ha dado todo el personal para que estemos hoy aquí de nueva cuenta. Pues hoy, antes de comenzar con el tema que nos tiene hoy en la mesa, voy a pasar una pequeña presentación que tiene que ver con lo que hemos hecho durante todos estos años. Dije antes que el doctor Vicente Quirarte, miembro de esta institución, es quien nos ha permitido estar y comenzamos en el año 2018. Durante el ciclo que lleva por nombre Libertad por el Saber, comenzamos con la primera mesa que se llamó Desigualdad y Mujer. En Desigualdad y Mujer participaron Marisa Belaustegui-Goitia y Maribel Domínguez. Esta se llevó a cabo el día 21 de octubre de 2018. La segunda edición, dentro del ciclo Historias de Mujeres, tuvo cuatro mesas. La primera, Mujer y Vejez, con la participación de Elizabeth Ross, que nos habló de las mujeres, la vejez y el arte, con la participación de Fabiola Trejo, que nos habló de la sexualidad en la vejez y el deseo, Judith Giannini, que nos habló de la Ciudad de las Niñas, un proyecto que tiene ella en la ciudad de Chiapas, de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Después tuvimos la segunda mesa que fue Alteridades, las otras mujeres. En esta participaron Diana Neri, Roxana Pacheco y Marisa Belaustegui-Goitia, hablando de mujeres con discapacidad, hablando de mujeres transexuales, de mujeres lesbianas, las otras mujeres, y de las mujeres presas. Marisa nos habló de las mujeres presas. La tercera mesa llevó por nombre Óyeme con los ojos. Óyeme con los ojos se llevó a cabo el 26 de noviembre de 2019. Y fueron mujeres poetas, mujeres que venían a leer su obra y a hablar de las mujeres en la poesía, y que tristemente acabó siendo un homenaje póstumo a la poeta Minerva Margarita Villarreal, que falleció el día 20 de noviembre, es decir, unos días antes de que se llevara a cabo dicha mesa. En ella participaron Mariana Bernárdez, perdón, María Ángeles Comesaña y Carla Osorio. La cuarta mesa se llamó Miradas Femeninas a México. Esta fue una presentación editorial del escritor José N. Iturriaga, que estuvo a cargo del mismo autor, la doctora Leticia Bonifaz, Leonor García Millé y el doctor Vicente Quirarte. La tercera edición llevó por nombre de Construcción Femenina. Esta también tuvo cuatro mesas, de las cuales la primera fue Sororidad. Sara Sefcovic, el día 1 de agosto del 2020, nos dijo claramente que para ella no existe la sororidad, mientras Rufina Villa Hernández nos explicaba un proyecto maravilloso que tiene ella en la Sierra de Puebla, donde muchas mujeres se juntaron para crear una comunidad y una cooperativa que administra un hotel en esa zona. Marisa Belaustegui-Goitia nuevamente nos habló de esta sororidad entre las mujeres presas y además la sororidad que existe de las mujeres externas hacia las presas. La segunda mesa se llamó Genealogías Femeninas y en ella tuvimos el día 8 de septiembre de 2020 a la doctora Julieta Fierro, que vino a platicarnos acerca de su vida y todos los peripecias que tuvo que pasar para poder insertarse y pertenecer a una carrera casi, casi prohibida para las mujeres, la astronomía. Maite Muñoz Sánchez habló de las mujeres en la filosofía y Socorro Venegas nos habló de todo este rescate que están haciendo en la UNAM con la colección Vindictas, que es una publicación de novelas de mujeres, o por lo menos eso fueron sus primeros cuatro tomos. La tercera mesa fue Autobiografía Femenina, el día 17 de septiembre de 2020, con Adriana González Mateos, que nos habló de su obra, Leonor García Millé y Bianca Pérez, que además es una psicóloga que ha creado a través de su autobiografía una asociación de psicólogas feministas que lleva por nombre Soreste. La última mesa llevó por nombre Liderazgos Femeninos y se llevó a cabo el 28 de septiembre de 2020. Leticia Bonifaz, Laura Carrera y Nayeli Valdés nos hablaron de la historia del feminismo, nos hablaron de los avances legislativos y también de las mujeres emprendedoras.
Esta, la cuarta edición, que lleva por nombre Masculinidades y Feminismo, ha tenido, en primer lugar, la mesa Ser Varón en Tiempos Feministas, el lunes 16 de agosto, con María Gabriela Córdoba. Fue también una presentación editorial de ese libro, el libro que lleva el mismo título. A ella la acompañaron Cirilo Rivera García y Diego Paliza. La semana pasada estuvimos en la mesa Las Masculinidades con Jero Aparicio, Darío Ibarra y Fernando Rodríguez. Hoy estamos cerrando con broche de oro con la mesa que mencioné al principio, la importancia de la perspectiva de género en todas las áreas de la vida. Y tenemos hoy a Kimberly González, a Paola López y a Raquel Larson. Ellas me acompañan aquí y voy a comenzar a leer sus semblanzas. Voy a tratar de hacerlo muy rápido y brevemente para que todos podamos escucharlas a ellas, que es lo que nos tiene aquí. Raquel Larson es licenciada en Psicología Clínica por la Universidad Autónoma de Querétaro. Es maestra en Psicología Clínica en el programa Psicoanálisis e Interdisciplina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como experiencia profesional, tiene acompañamiento psicosocial en procesos legales en fiscalías. Desde el 2018, da talleres de contención para terapeutas y acompañantes de colectivos y colectivas de acompañamiento a víctimas y violencia de género en la UNAM, Técnicas Rudas, S.A., SORESE, A.C. Desde 2017, da contención y apoyo terapéutico a damnificados de los sismos de 2017 y de acompañamiento a niños, niñas y adolescentes que han sufrido estrés postraumático a raíz de los mismos. Y desde el 2011 al 11 a la fecha, coordina grupos de reflexión y talleres para adolescentes y niños. A continuación, Kimberly González. Es licenciada en Derecho por la Facultad Libre de Derecho de Chiapas. Es especialista en género por el Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales, CLACSO. Es especialista en Derechos Humanos por la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas. Es especialista en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Nacional Autónoma de Querétaro. Es especialista en Violencia Digital por la Asociación Española STOP, Violencia de Género Digital. Es especialista en Paridad de Género por la Escuela Judicial de la Federación. Es especialista en Teorías Feministas por la Universidad de Chile y es maestra en Políticas Públicas y Género por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Y ahora leo la semblanza de Paola Aide López Barrera. Ella nació en la Ciudad de México, es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, se tituló con el trabajo de tesis Análisis Jurídico de la Preferencia Maternal en los Procesos Jurisdiccionales de Guarda y Custodia de Menores en la Ciudad de México. Tiene una trayectoria en la rama de Derecho iniciada en 2013, y particularmente en el mundo de los derechos humanos desde 2016, cuando se incorporó a la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal. Posteriormente colaboró en una pasantía en la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México. Años más tarde se incorpora a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, donde se ha desempeñado en cargos diversos y hoy ocupa en dicha institución la Dirección de Integración y Seguimiento a Recomendación de Comisión de Derechos Humanos. Desde siempre ha tenido claro la importancia de la protección de los derechos humanos y por ello su trayectoria profesional la ha enfocado en la asesoría y apoyo a víctimas de violaciones a derechos humanos. Pues bien, ellas son nuestras invitadas de hoy y las personas que van a acompañarnos durante toda la presentación. Es un tema que, aunque esté muy llevado y muy traído, el género está impregnado de temas que lo vinculan al poder, a la asimetría, temas que lo vuelven también difícil porque no tiene una buena definición y de repente se asocia todo lo que se dice género como si fuera feminismo. Y les quiero decir cómo afecta esta incluso predisposición que se vive cuando se menciona la palabra género, ya por esta asociación perversa con el feminismo, o como sinónimo de mujer, ¿cómo afecta eso y cuáles son las posibilidades que tiene para mejorar la sociedad una perspectiva de género, comenzando con la perspectiva del psicoanálisis, sino de la psicoterapia? Raquel, por favor, me gustaría que comenzaras contándonos cómo te va a ti en tu experiencia profesional y cómo afecta el género o esta perspectiva para bien o para mal en tu práctica. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación.
Verónica, muchas gracias al Colegio Nacional, por supuesto. Y la verdad es que, bueno, me emociona muchísimo en este rarísimo año 2021 de Olimpiadas 20+1 que no sucedieron, pero que están pasando, de volver a las escuelas que no sabemos si todavía están ahí. El poder estar hoy escuchando y compartir la experiencia de dos abogadas tan jóvenes que podrían, eso de podrían ser mis hijas es una cosa que dicen las abuelitas, pero bueno, es que tengo una hija y Vero también tiene una hija de la edad de las abogadas que hoy están en el presidium aquí conmigo. Yo empecé a trabajar en comunidad en los Pedregales de Santo Domingo, desde donde ahora esto escribo y leo. Empecé a trabajar ahí cuando todavía no había un centro comunitario, que ahora es una clínica, la Julián MacGregor de la Facultad de Psicología. Desde muy pequeña, por mi formación, por mi vida, nazco en el 62, hija de un migrante norteamericano, hijo de migrantes finlandeses y suecos. De ahí Larson. ¿Por qué te llamas Larson? Pues ya por accidente de que casi siempre se pierden los apellidos maternos y de las abuelas, que además ha sido el Día de las Abuelas. Y hoy decidí, porque de verdad me honra mucho estar en este Colegio Nacional que se fundó en 1943, 10 años antes de que las mujeres en este país pudiéramos votar. Me encontré en un baúl de los recuerdos un libro de Rosario Castellanos para Kimberly, que ha estudiado en Chiapas, y yo he ido a dar clases allá y me honra, y luego hasta vino a Querétaro a estudiar también. Y me encontré este libro que se llama Al pie de la letra, de Rosario Castellanos, justamente editado por la Universidad Veracruzana, dedicado de puño y letra de ella a mi abuela Delfina. Y hoy quiero yo dedicar esta, mi presentación de hoy, a mi madre María Guerra Tejada, feminista, poeta, mujer ultrarrealista, aunque creo que no se definía así, era romántica, pero sí era feminista. Quiero recordar a mi madre María Guerra Tejada y a su gemela Delfina Guerra Tejada. Ellas dos me enseñaron a ser lo que soy, sin duda, porque las dos fueron maestras, una pedagoga, Delfina, y yo trabajé en esa escuela que ella presidió, en el Instituto Helen Keller, en la colonia San Pedro de los Pinos. En el 79 ya daba yo clases a mis 17 años. ¿Por qué daba usted clases tan chiquita? Pues porque hablaba inglés y porque era educadora. Entonces, de principio soy educadora, lo de psicoanalista ya fue cuando fue creciendo la lista de qué es uno en la vida, ¿verdad? Pero finalmente no empezó por ahí. El poder hablar en un espacio como este sobre la importancia de la perspectiva de género implica justo poder hablar o tratar de entender qué es o cómo es que se construye nuestra manera de vivir y de comprender el mundo. Soy educadora y después soy psicoanalista de niños. También trabajo con adultas y adultos. Y curiosamente, del año 2005 a la fecha, más con varones en la práctica privada que con mujeres, y mucho más con mujeres en las redes. Eso es interesante. Estamos hablando además, si solo pensáramos del 20 al 21, aunque tendríamos que ir mucho más atrás. En 1975 yo tenía 13 años y fue el Año Internacional de la Mujer. Y fue un momento para mí interesante de pensar qué se estaba jugando en eso, qué quería decir eso. Y crecí desde muy niña en la educación popular, por eso, porque trabajaba yo en escuelas donde no necesariamente había recursos. Y hoy me pregunté un poco, ¿cómo aprendemos? ¿Cómo es que sabemos? Y me encontré justo en ese libro de Rosario Castellanos un poema que les quiero hoy leer, que se llama
Diálogo del sabio y su discípulo. Cuando decimos yo, nos atamos al cuello una vocal redonda, una cuerda de ahorcar. Nos taladramos la nariz con un aro como el que rige al buey. Nos ceñimos grillete de prisionero. Círculo de exclusión, rómpelo, sáltalo. Tus ojos son poliédricos como los de avispa. Cuando lo miras tú, se quiebra el mundo. Pero los cielos narran lo que saben. El tiempo no es la tenia que añade día a los días. Su transcurrir continuo, su historia, es la de un río. Y los del coro cantan, aquí y allá, los cuatro puntos, los 16 atmósferas, los 7 mares, los 20 climas, lo numerable. En fin, es uno y único. No estás solo y aparte, tú le dueles a Dios. El universo se hace pequeño en ti, se hace ciego, borracho y loco. Algo te roban si una estrella cae. Tu furia tiene hocico de tigre. Tu memoria, cabeza de elefante, y tu curiosidad, pescuezo de jirafa. ¿Dónde, para apuntar la flecha, está tu centro? ¿En quién te va a matar la muerte? En los que amo. Justo es un poema que descubrí hoy y que me hizo pensar en el dolor de la muerte en este país en el que vivimos y cómo hago acompañamiento a víctimas desde los 80s. A veces suena muy eso general, pero bueno. Hago acompañamiento a quien le duele algo, casi siempre puedo. Si puedo ayudar, me detengo a ayudar. Y no siempre son víctimas, a veces solamente a alguien le duele algo y se enfermó. Y he trabajado en hospitales y he trabajado en el dolor. Pero sin duda el dolor país que estamos viviendo es algo que no podemos soslayar cuando hablamos de la perspectiva de género. Y cuando hablamos del feminismo, porque finalmente, o desde el inicio, el feminismo, como por ahí me encontré una definición de 1977, perdonen si estoy vieja, es de cuando yo tenía 15 años, pero yo empecé a ser feminista en esos entonces. Dice, se definía en 1890 el feminismo como la doctrina de la igualdad de derechos para la mujer basada en la teoría de igualdad de los sexos. De 1890 a 1990, o ahora 120 años después, claramente hay feminismos de todos tipos, hay feministas de todos géneros, hay toda una historia, y es muy interesante lo que está pasando en el siglo XXI en términos de un nuevo redescubrimiento de qué significa ser feminista o qué significa esta cosa de cómo se construyen los roles y las maneras de ser humanos y de mirar humanamente o de mirar inhumanamente, porque al final sí creo que lo que tenemos que rescatar, desgraciadamente, a estas alturas del partido y del planeta, es la humanidad toda. En 1794, un interesante señor, Gottlieb von Hippel, decía que había que desarrollar el talento de las mujeres. 200 años después todavía hay quienes se preguntan si realmente tenemos talento. O qué talentos tenemos, o qué tan lentas somos, o qué tan lentos ellos. Pero bueno, es un proceso justo en donde es en 1896 cuando se publica el primer trabajo que quizás hace famoso y recorre el mundo sobre la sujeción de las mujeres, y no lo escribe una mujer, lo escribe Stuart Mills. Y en el mismo año que él escribe su texto sobre la sujeción de las mujeres, en donde plantea que hay que darles el chance de estudiar y ir a los colegios, justamente es interesante porque desde 1870 ese libro se publicó traducido en Inglaterra, Nueva Zelanda, Francia, Alemania, Austria, Suecia y Dinamarca. Y estamos hablando de 1870. Y no creo que lo tradujeron hombres, seguramente lo tradujeron mujeres. En 1870 estuvo publicado al polaco y al italiano, se leía en San Petersburgo, y en 1883 se leyó una versión sueca en Helsinki, y en ese mismo seminario
se funda el movimiento femenino finlandés, y estamos hablando de 1883. Bueno, quizás por eso pensar que los feminismos implican milenios de transformación y que originalmente se peleaba por el derecho a la educación, que ya lo tenemos, aunque ahora las universidades estén cerradas. Pero por Zoom, los que tenemos la posibilidad de la luz. De alguna manera es el conocimiento el que tendría que guiar la salud mental, porque si bien me dedico a la educación, me dedico a la salud mental. Y además a la salud mental que también pensada desde las terapéuticas feministas tendría que ser de prevención, básicamente. Y sí, ya cuando hay un daño, pues hay que intervenir. Pero si pudiéramos introducir en todas las escuelas la dimensión de preguntarnos qué quiere decir el género, pero preguntárselo a los niños. Entonces habrá niños que nos digan, ¿de qué género hablas, Raquel? ¿De la seda o de la lana? Y dirás, bueno, y este niño, pues es que su abuelo es sastre, y claro que sabe que hay lana y seda y que se sienten diferentes. O estaremos hablando genéricamente de cómo se construye el pensar. Yo sí pienso, creo, estoy convencida y a eso me dedico. A los 9 años, todo niño o niña llega a un momento crucial en su conciencia, que es, por lo menos ya va 4 año, o sea, primaria alta, ya es de los que son grandes. Tiene que aprender las reglas por primera vez en su existencia, pero para cuando un niño cumple 9 años, ya tiene que haber tenido algún tipo de proceso cultural, porque si nacemos hombre, mujer, niño, niña, aunque ya luego todo eso pueda ser construido, ¿a partir de qué? Del encuentro, porque no hay ser humano si no se encuentra con otro ser humano. Y actualmente que muchos niños se encuentran más con las pantallas, pues está costando trabajo construir humanos que consideren que el otro también lo es. Continúo con otro poema de la misma Rosario, el otro. ¿Por qué decir nombres de dioses, astros, espumas de un océano invisible, polen de los jardines más remotos? Si nos duele la vida, si cada día llega desgarrando la entraña, si cada noche cae convulsa, asesinada, si nos duele el dolor en alguien, en un hombre al que no conocemos, pero está presente a todas horas, y es la víctima y el enemigo y el amor, y todo lo que nos falta para ser enteros. Nunca digas que es tuya la tiniebla, no te bebas de un sorbo la alegría, mira a tu alrededor, hay otro, siempre hay otro. Lo que él respira es lo que a ti te asfixia, lo que comes tu hambre, muere con la mitad más pura de tu muerte. Y esto me parece central porque hemos estado hablando ahora y porque ni modo, sí estamos en pandemia. ¿Afecta más a las mujeres la pandemia? Sí. ¿Por qué? Pues porque así es la realidad, porque finalmente a las mujeres nos toca más cuidar. ¿Por qué? Porque pues, o somos más cuidadoras o solo nos toca y nadie nos pregunta si eso es lo que queremos. Y este cuidado al otro se va convirtiendo justamente en procesos sumamente complicados de construcción de la asimetría y que finalmente creo que se está expresando ahora justamente en esto que decías, Vero, y que ha rescatado justamente el maestro Quirarte. O sea, toda esta idea de cómo, o sea, cómo enseñamos y cómo se aprende. ¿De verdad se aprende entre pares? Sí, hay cosas que se aprenden entre pares, pero hay cosas que sí se aprenden porque alguien las hizo antes. Y estamos en una crisis del conocimiento en donde nos está costando trabajo querer discernir cómo se aprende en esta civilización y estamos frente a una realidad, por lo menos en nuestro país tan diverso y existencial. Me pregunto a veces si lo que estamos buscando cuando hablamos de la perspectiva de género como una posibilidad de solución, cuando hablamos del género como una construcción que por ende podría ser deconstruida, cuando hablamos de lo que es incluyente, de lo que es inclusivo, estamos haciendo referencia necesariamente a los lenguajes.
Yo que trabajo en educación especial, me enfrento a preocupaciones reales con el tema, por ejemplo, de los lenguajes inclusivos que solo implican el cambio de una vocal en una palabra, que es interesante como una manera de visibilizar. Pero cuando yo tengo niños que tienen problema de lenguaje y no pueden diferenciar entre la E y la I, o hablan un idioma en donde la O y la A no se hacen fuertes, o necesito enseñarle español a uno que habla francés, sí tengo un problema si solo creo que cambiar una letra me va a resolver el problema. Cuando tengo niños que tienen, que invierten letras, pues ahí me meto en un problema. Entonces yo digo, bueno, ¿y cómo le voy a enseñar lenguaje incluyente, inclusivo, a todos los niños que yo tengo en un salón de clases cuando tienen pues, diversidad de formación, de cultura, de habilidades, de condiciones? Y cuando las niñas en sus casas tienen ciertas habilidades y los niños tienen otras habilidades, ¿y cómo se van a ir construyendo esas identidades de roles? ¿Y qué es lo bonito y qué es lo feo? Porque además hasta muy chiquitos, pero que es cuando más aprendemos todos los roles los aprendemos de los, o sea, hasta los 5, 6, 7 años, pues difícilmente tenemos modelos distintos a los tradicionales o a los más conservadores. Entonces ahí también nos tenemos que preguntar un poco sobre esto. Para tocar un poco el tema de la violencia, también les voy a leer ahora un texto de un pedazo de texto de Franca Basaglia. Ella y Basaglia, ellos son italianos. Franca Basaglia vino a México, hay muchas ediciones en Puebla, trabajó directamente con Marcela Lagarde. Franca Basaglia, italiana, su primer apellido es otro, luego se casa con Franca Basaglia, pero es increíble pensar cómo desde los 60 todo se estaba trabajando desde justamente la opresión, que creo que es un elemento que tenemos que introducir y no perder de vista, porque es cierto que contra las mujeres hay violencias específicas, pero subyacente a eso hay todo tipo de opresiones de clase, de raza, de distrito, de zona geográfica. Y la opresión implica siempre pues, el poder de uno sobre otro, y desgraciadamente en nuestro país eso se juega en todos los territorios, no solamente entre hombres y mujeres. En nuestra civilización el débil es por definición un potencial objeto de violencia, ya que el ser débil conlleva esa incapacidad subjetiva para considerarse como tal y conlleva también la impotencia para no defenderse mediante la violencia. Un niño no puede defenderse de un padre que lo golpea. Al tocar este tema no me refiero solamente a la violencia física, sino a la posibilidad de decidir por otro o sujetarlo, ya sea por medio de la fuerza física, psicológica o económica, esto es, el poder que se ejerce sobre otras personas. El niño, la niña, son débiles con relación al adulto porque difícilmente podrían ser sujetos de violencia, es decir, ellos la pueden ejercer quizás verbal o pegar en la escuela, pero no pueden defenderse contra la violencia que está siendo ejercida por ellos. O son económicamente dependientes. El viejo también es débil con respecto al joven por los mismos motivos. Los y las viejas. Quien no tiene la posibilidad de explicarse esta violencia física, psicológica o económica, se ve obligado a encontrar otros mecanismos de defensa, como son el recato afectivo, por ejemplo. Y nos dicen a la psicóloga, si ves a un niño introvertido, pregúntate qué está guardando. La violencia verbal, la pasividad, la resignación y la reducción del propio ámbito como signo de su identificación con aquello que le ha sido impuesto como único rol posible. Porque finalmente el juego de la violencia tiene que ver con una cosa de reacción-acción. Y cuando hablamos de sexualidad tenemos que pensar que hay una parte de la actividad sexual que solo es descarga de energía. No necesariamente el sexo lleva a una cuestión constructiva. Para nuestra cultura y por definición, regresando al tema de los roles y sí, la violencia de género hacia las mujeres, para nuestra cultura y por definición la mujer es débil siempre con respecto al hombre. Primero, porque se ha aceptado como un valor la facultad que tiene el hombre para penetrarla, traduciéndose la penetración sexual como apropiación,
mientras que se menosprecia la condición de quien es penetrado, es decir, automáticamente expropiado, ya sea por el acto sexual o por la maternidad. La opresión existe y es real, pero no proviene de un sujeto al que le convenga este tipo de violencia. Aquí estaríamos hablando de la violencia simbólica, Pierre Bourdieu, y toda esta cosa de que uno al final repite sin darse cuenta que está siendo violento. El entrelazamiento de privilegios, ventajas, roles, compensaciones, frustraciones, recatos, represiones, es lo que hace indescifrable y confusa a la que debería de ser la base de las relaciones entre los seres humanos, la relación hombre y mujer. Pero como está impregnada de todas estas cosas, se convierte en la violencia que conocemos. La imposición de algo extraño sobre lo natural ha producido hombres y mujeres más aptos para aceptar el dominio que el mundo o el sistema capitalista les tiene preparados que para sentarse a reflexionar y preguntarnos qué nos está pasando. Y entonces pareciera que sí, que podemos seguir en la guerra de los sexos. Y un poco por hablar de redes, creo que ya podría yo estar terminando, justo todos estos textos que hoy comparto y al rato seguiré, es porque me sorprendió muchísimo encontrarme que en 1975 se fundó la Red Alternativa de Psiquiatría en Bruselas, que está diseñada desde entonces justamente para acompañar a los enfermos mentales a poder procesar y decidir sobre sus tratamientos médicos y a poder de alguna manera encontrar redes alternativas que los apoyen cuando están siendo maltratados por esos procesos de psiquiatrización. Y entonces hoy me parece interesantísimo que Kimberly ahorita nos hable de su red de ayudar a mujeres con las leyes y de ayudar porque finalmente todos los espacios, aún la medicina, la psicología, la educación, están permeados por roles de género, por seres humanos que estamos atravesados por esas violencias de género y que entonces en nuestros espacios de trabajo vamos reconstruyendo y reproduciendo. Y todo esto es fundamental para comprender por qué se denuncia, por qué no se denuncia, por qué se vive con culpa, por qué te lo guardas 30 años, por qué lo escupes, por qué si lo dices o no lo dices, porque todas esas son las reflexiones que en las redes tenemos que seguir haciendo. Entonces creo que por ahí cerraría esta primera grandísima, brevísima y espero no muy confusa introducción, pero sí, el feminismo y en general todos los procesos de transformación tendrían que ir en contra de cualquier tipo de opresión, de cualquiera contra cualquiera, porque de verdad salvemos a la humanidad de eso. Muchas gracias, querida Raquel. Sí, efectivamente, el género atraviesa todas las formas de relación entre hombres y mujeres y todas las demás formas de manifestación o de experiencia vital, ¿no? Que hoy ya comprenden varios cajones, ¿no? Pero recuerdo ahora el tema de la psiquiatría y de la psicopatología y cómo las mujeres éramos estigmatizadas como histéricas, ¿no? Que es un término que ha caído en desuso, pero que tenía que ver todo con el histerión, es decir, el nombre del útero en griego, que parecía que se volvía loco y andaba por todo nuestro cuerpo y de esa idea nació la estigmatización de las mujeres como histéricas. Recuerdo también ahora una conferencia de Saskia Niño de Rivera en la que hablaba acerca de su organización, creo que Reinserta es el nombre, espero no estarme equivocando, pero Saskia narraba un episodio horrible, un filicidio, en el cual de alguna manera la mamá lo que había ocurrido con ella es que había dejado a las niñas, dos niñas solas al cuidado del papá, y cuando regresa de la calle sucedió la tragedia, y los dos, padre y madre, fueron llevados a la cárcel, y la sentencia para el padre fue la mitad de la sentencia para la madre, porque el juez asumió que efectivamente él había cometido el filicidio, pero ella había fallado en su mandato primordial, que era cuidar a las niñas. Cosas terribles que tienen que ver con el género, porque si lo miramos bien, pues no tendría por qué haber esta diferencia, y en todo caso, alguien que comete un caso, una situación, un crimen tan brutal,
tendría que haber cargado con la mayor parte de la culpa, si es que es posible que hable yo en esos términos. Precisamente por los temas del derecho, es que quiero ahora pedirle a Kimberly que nos cuente cómo es esto del feminismo, el tema del género, la perspectiva en el derecho. Por favor, Kimberly, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes también, Raquel, Paola, a todas las usuarias que nos están viendo en vivo y las que nos van a ver ya cuando esto haya terminado en la grabación que queda en las páginas del Colegio de México. ¿Qué te puedo decir acerca de la perspectiva de género y la perspectiva feminista desde el ámbito del derecho? Si bien es cierto esto que estabas comentando ahorita, por ejemplo, respecto de las penas, es algo que desgraciadamente todavía se sigue viendo en México, en Latinoamérica, y te puedo asegurar que en todos los países. Sigue permeando esto de responsabilizar a las mujeres de ciertas cuestiones que no nacen de una obligación como tal que se tenga, nacen del sistema. Y basándonos en eso, quiero hablarles un poco de lo que viene siendo la metodología del marco lógico con perspectiva de género y de la política exterior feminista que nace a través de la ONU. ¿Qué es lo que ocurrió con todo esto? Si bien la metodología como tal nació desde el 2000, cuando se empezó a hablar justamente de la perspectiva de género, la necesidad de empezar a incluir grupos en estado de vulnerabilidad, entre ellos justamente nosotras las mujeres, es que empieza a impulsarse un mecanismo, una idea, una metodología a través de la cual las naciones pudieran normar lo que viene siendo la sociedad. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque sin el derecho no podemos hablar de una sociedad como tal. Digo, la sociedad, para que nosotros nos podamos desenvolver, necesitamos del derecho sí o sí. El derecho puede ser reconstruido, sí, el derecho puede ser deconstruido también. Sin embargo, para poder hablar de una reconstrucción o una deconstrucción, hay que nombrar las cosas como son. Y ahí fue el primer problema con el que nos encontramos o el primer obstáculo. ¿Cómo poder hablar de la perspectiva de género en el derecho cuando no se decían las cosas como estaban siendo? En este sentido, se hablaba de que existían grupos en estado de vulnerabilidad, se hablaba de que habían ciertos sectores de la sociedad que no podían ejercer ciertos derechos de manera libre o de manera normal, podríamos decirle, como la generalidad de las personas, por ser diferentes, por ser algo que no hace la generalidad de las personas. Entonces se hablaban de temas de discriminación, se habla de un tema de avance en cuanto a los derechos humanos que más adelante Paola nos va a hacer el favor de hablarnos un poco más respecto de esto, de los derechos humanos. Sin embargo, desde el derecho justamente había que normar este avance. La sociedad avanza de dos formas. Hay un avance social por el tiempo que se está viviendo, por las realidades que se están viviendo, y entonces el derecho norma ese avance social, o bien hay normativas sociales, normativas del derecho que se estudian, que se norman y que hacen que las sociedades avancen. En este sentido, ¿cómo podíamos hablar de un avance en el derecho desde la perspectiva de género si las cosas no se hablaban como eran? Nos decían que los legisladores, las legisladoras tenían que escuchar a los grupos en estado de vulnerabilidad, que se tenía que garantizar el hecho de que pudieran ejercer los derechos de manera igualitaria. Se hicieron muchas reformas, no solamente en México, en diversos países, para poder cubrir las necesidades de la sociedad, porque el derecho es prácticamente eso: hay que normar las necesidades sociales, hay que proteger a los grupos que necesitan ser protegidos y hay que establecer límites cuando se tienen que hacer por un bien mayor, que es pues tener una sociedad sana. Sin embargo, desde el año pasado, la ONU comienza a hablar sobre la política exterior feminista y por primera vez en una asamblea se escucha de una de las personas que pertenecen a la ONU como tal,
que tiene como el poder de realizar estas declaraciones o que pueden hacer como un impacto en todo esto, es Alicia Becerra, secretaria ejecutiva de la CEPAL, y ella dice, todo esto, el hecho de solicitarles a los Estados-Nación que normen desde una perspectiva de género y ahora que normen también desde una perspectiva feminista, es porque vivimos en un sistema patriarcal, es porque vivimos en un sistema machista. Fue la primera vez que se escucha en una asamblea decir que es el sistema el que no permite avanzar. El hecho de empezar a hablar que sí podemos normar con respecto a perspectiva de género, pero mientras las cosas no se nombren como son, entonces, ¿cómo podemos lograr realmente un avance en el derecho, un avance en la sociedad? No tiene sentido legislar y legislar cuando realmente no se está llegando al motivo, a la razón que hace que nazca esa ley en específico o que nazca una ley enfocada en un tipo de perspectiva. ¿Qué es lo que ocurre con el tema de la perspectiva de género? La perspectiva de género no nada más es la lucha feminista, incluye a muchos grupos en estado de vulnerabilidad y hace que el panorama legislativo rija muchos grupos en estado de vulnerabilidad. Por eso la metodología del macro sí es desde una perspectiva de género. Sin embargo, también hay maneras de legislar atendiendo a grupos en específico. El hecho de hablar de una política exterior feminista y que prácticamente esta va enfocada a garantizar los derechos de todas las mujeres que estén transitando por territorio nacional, pero garantizarlos dentro y fuera, a garantizarlos más allá de las fronteras. Y la manera en la que esto se va a realizar es justamente la idea que tiene la ONU, que existan alianzas entre países fronterizos para que en el momento de cruzar se garantice a través de franjas la continuidad de los derechos de las mujeres para que éstas puedan transitar de manera tranquila y de manera segura hasta llegar, ¿no?, al siguiente territorio y continuar ejerciendo los mismos derechos, homologar todo esto. Si bien es cierto que apenas en junio de este año México justamente se galardonaba ante la ONU como uno de los primeros países que está aplicando lo que viene siendo la política exterior feminista, recibió una conmemoración señalando que es de los países que más está aplicando esto, que está llevando iniciativas, está generando alianzas con otros países, incluso con países europeos, tiene una alianza con Francia, está trabajando ahora también un tema con Canadá para este tema de la homologación de ciertas legislaciones que permitan, sobre todo en el tema migratorio, hacer que las mujeres puedan trasladarse de un país a otro de manera más segura y puedan seguir contemplando hasta cierto punto los derechos que tenía en el territorio de donde venía. ¿Qué es lo que está ocurriendo con esto? Desde un panorama más general, podría decirse que se está trabajando para homologar legislaciones internacionales, no nada más en pro de los derechos de las mujeres, sino que ya los países empiecen a trabajar con legislaciones más que estén más similares y en ese sentido poder garantizar derechos más universales y poder tener, podría decirse, una manera de tener un control social o de garantizar una seguridad social a nivel internacional. Es algo complicado, sí, sobre todo porque no todos los países del mundo pertenecen a la ONU, sin embargo, por algo se tiene que empezar. Y en este sentido, hablar de una política exterior feminista, hablar de una metodología de marco lógico desde la perspectiva de género, sí nos permite tener lo que viene siendo legislaciones que la ONU lo señala como legislaciones más igualitarias. A mí me gustaría ir paso a paso. Primero logremos una sociedad más equitativa, logremos legislaciones más equitativas y ya más adelante podremos hablar de sociedades igualitarias o de legislaciones igualitarias. ¿Por qué? Porque si la base de todo es el sistema, es difícil el poder construir un nuevo sistema de una manera paulatina,
de una manera en la que evolucione paso a paso. La manera en la que hemos visto que se caen los sistemas, pues es a través de golpes de Estado, guerras y demás. El feminismo no viene a hacer guerras. Nosotras venimos a luchar por nuestros derechos, venimos a luchar por ser escuchadas, como lo hicieron nuestras ancestras. Desgraciadamente, las mujeres, a pesar de la evolución de la sociedad, pareciera que siguiéramos estancadas en lo mismo. Tenemos que luchar para ser escuchadas. Si no luchamos, no nos escuchan, nos hacen un lado, cosa que los hombres no han tenido que hacer al mismo nivel que nosotros. Ellos no tuvieron que luchar por derechos tan básicos como lo tuvimos que hacer nosotras, y nosotras seguimos luchando. ¿Qué es lo que pasa? Por ahí me tocó leer en algún momento un estudio, un artículo que sacó la Universidad Autónoma de Derecho, la Facultad de Derecho de una universidad argentina, que hablaba justamente de cómo se involucra el feminismo dentro del derecho, y iniciaban el texto con una frase: el derecho odia al feminismo porque la sociedad odia al feminismo. Y no es un tema de que el feminismo esté mal o que el feminismo merezca ser odiado. No, es de dónde deviene la lucha. Esta lucha de aquellas, de la Roma, aquellas cosas que no valían nada y que de repente empezaron a tener valor porque éramos cosas, porque en la Roma, cuando se crea todo el derecho, y eso también no hay que olvidarlo, el derecho viene de un sistema patriarcal, se gesta en un sistema patriarcal. Muchas de las bases que tenemos todavía actualmente en el derecho siguen siendo las mismas de la Roma, modificadas una que otra cosa, pero sigue siendo aquella base y sigue siendo un sistema patriarcal. Y entonces aquella cosa ahora tiene derechos, ahora tiene voz y sigue siendo rechazado, pero no es una cuestión de nosotras, e incluso tal vez inconscientemente no sea tampoco una cuestión de las personas como tal, es una cuestión social, es algo que te inculcan, como mencionaba Raquel hace un momento. Cuando las infancias tienen 9 años y comienzan a comprender cuáles son las normas, comienzan a saber que tienen que respetar ciertas cosas, pero bueno, eso que tienen que aprender del cómo respetar las reglas o cuáles reglas respetar, también requiere de un análisis de dónde deviene esa infancia, y no se habla de la familia, no se habla de quién es la mamá o quién es el papá, se habla de la sociedad. Porque en casa uno le puede inculcar a las infancias el respeto, la igualdad, la equidad. Uno le puede hablar a las infancias acerca de la perspectiva de género. Uno puede hablarle de las infancias, del feminismo y la historia del feminismo. Pero uno en casa, no sabemos cuántas infancias tienen eso. Y no sabemos si una infancia que ha tenido la oportunidad de hablar de estos temas en confianza, sin una estigmatización patriarcal o una estigmatización machista, allá afuera va a convivir con otra infancia que tiene un panorama totalmente distinto en casa. Y entonces ese choque es lo que hace que las personas nos lleguemos a confundir. Entendemos nuestra ideología, tenemos que ser leales a nuestra ideología también, pero a veces hay personas allá afuera que no tienen la misma deconstrucción, que no tienen el mismo conocimiento, y entonces eso genera un conflicto. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ya se empieza a hablar entonces de que todo esto deviene del sistema, ahí es donde podemos decir, ok, entonces no es mamá, no es papá, no es el vecino, no es la maestra, es una cuestión sociocultural que viene de muchos siglos atrás y que no lo vamos a tirar en 2 o 3 días, pero sí es posible, normar de mejor manera, y si es posible visualizar en algún momento un mundo igualitario. Iniciemos con la equidad y posteriormente vayamos a la igualdad. Si es posible. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que bueno, con todo este panorama que tiene ahora la ONU, prácticamente lo que les está diciendo a los estados-nación que pertenecen es que quieres hacer las cosas bien, quieres normar, quieres legislar de la manera correcta, ¿quieres atender realmente las necesidades sociales? Entonces, siempre lo tendrás que hacer
con perspectiva de género y con ideología feminista. Si no lo haces de esta manera, no va a haber realmente un avance social, no va a haber realmente una deconstrucción sociocultural. Y si no existe una deconstrucción sociocultural, si esto no se hace a nivel sociedad, es muy difícil realmente poder combatir el machismo y poder combatir la violencia de género. En cuanto a la pregunta también, enlazando un poco con lo que decía Raquel, respecto de, bueno, ¿cómo entonces desde el feminismo, aparte de que tenemos esta lucha, aparte de que no nos vamos a cansar nunca, aparte de que seguiremos adelante pase lo que pase, cómo generamos estas redes también nosotras desde el derecho, cómo tratamos de ayudar a nuestras compañeras que se encuentran en una realidad distinta a la que una quizás está viviendo en este momento y que tiene y necesita el apoyo que quizás el Estado no le está dando. Y el Estado, y las razones por las que el Estado no se le esté dando va desde una deficiencia, que hace poco justamente platicaba yo con alguien sobre esta deficiencia que se tiene en el sistema judicial, del cómo, por más que se mete esta parte de capacitar a las servidoras, a los servidores públicos en perspectiva de género, sí lo hacen, pero no tienen el compromiso. ¿Y cómo explicar aquello que te pueden enseñar, pero si no te gusta, no lo vas a amar, ¿no? Aquella persona a la que no le gusten las matemáticas, pues se va a aprender las tablas porque va a pasar el examen y porque es necesario. Pero así que digas que cómo ama las matemáticas, pues no. Y entonces mejor opta por una carrera donde no tantas matemáticas, o esa no es mi rama en específico, ¿no? Pero tú tienes que amar lo que estás aprendiendo. Y entonces el Estado tampoco puede obligar para que sigas como servidor público, te voy a capacitar en perspectiva de género, si al final no lo van a amar y al final vas a tener servidoras y servidores públicos capacitados en perspectiva de género que no van a tener la empatía y no van a aplicar el aprendizaje que les han dado. Ese es uno de los motivos por los cuales las usuarias a veces no tienen ese apoyo por parte del Estado, no pueden acceder a la justicia, y luego vamos por cuestiones del presupuesto, que si bien es cierto, México señalaba en junio en esta reunión de la ONU que desde el 2009 tiene un tema de economía y de administración del recurso público desde la perspectiva de género, pero bueno, es un tema que habría que analizar más a fondo para saber realmente qué es lo que está pasando. Pero México allá afuera está entregando resultados. Aquí la pregunta es, ¿socialmente cómo estamos? Socialmente tenemos muchas usuarias que no tienen acceso a la justicia, que no tienen acceso a la defensoría pública, que no tienen acceso ni siquiera a una asesoría gratuita, no alcanza el presupuesto, no hay servidores, no hay persona que quiera hacerlo. Y entonces ahí entran las redes del feminismo, en donde, así como nos estamos conociendo ahorita Raquel, Paola, que no tenía el gusto de conocerlas, mujeres hermosas, mujeres admirables, así como nos conocemos ahorita, por muchos años nos hemos ido conociendo con otras compañeras feministas de otras ramas, con otras compañeras feministas que también son abogadas, y entonces dices, si el Estado no puede y nuestras compañeras lo necesitan y nuestras hermanas lo necesitan, tenemos que hacer algo, nos tenemos que organizar y tenemos que buscar la manera de apoyarlas, tenemos que buscar la manera de que estas mujeres tengan acceso a la justicia. Entonces, hace un momento yo platicaba justamente con Raquel de Abogadas Feministas AFEM, desde donde brindamos servicios legales a bajos costos o bien de manera gratuita cuando tenemos nuestra agenda pro bono. Pero esta es la forma en la que el feminismo también hace sus redes a través del derecho, Raquel nos comentaba, a través de la psicología y bueno, a través del derecho también. Y en México tenemos muchas redes de abogadas, y pues les puedo decir que hemos tenido la satisfacción de atender incluso a extranjeras viviendo en México, a extranjeras con asuntos pendientes con sujetos en México, o a extranjeras que desgraciadamente fueron víctimas mientras transitaban en México y que las hemos podido ayudar y la seguiremos ayudando.
Ahora, hablando ya de este tema, de que las hemos podido ayudar y las seguiremos ayudando cuando vamos en materia internacional, cómo ayudamos a mujeres que están en otros países, pues bueno, hay que ver el panorama en los derechos humanos y me gustaría entonces cederle la palabra a Paola para que nos comente un poco más sobre derechos humanos. Muchas gracias, Kim. Muchas gracias. De verdad que es muy interesante que todo esto nos da para mucho más. Efectivamente, aquí en México, en el tema de los derechos humanos, hay tantas vertientes, tantas variables, tantas particularidades que a cual más y a cual menos tienen que ver con el tema del género que siempre está atravesado. En el tema de los derechos humanos no es menor. Si los entiendo más o menos como la serie de prerrogativas que tenemos para poder convivir en una sociedad, y por supuesto de esto nos va a hablar mucho más Paola, entendería también que debe haber ciertas particularidades, o por lo menos eso es lo que entiendo, que incluso en derechos humanos la perspectiva de género es muy importante para hablar de particularidades que tienen que ver solamente con las mujeres, como podría ser el derecho a elegir cuándo y cómo y sí o no ser madres, por ejemplo. Estos derechos humanos tienen particularidades que tienen que ver exactamente con el género porque no somos iguales vitalmente hombres y mujeres y eso debe ser contemplado a la hora de emitir estas leyes que nos ayudan a regular la convivencia sana y pacífica entre ambos géneros y la otra multiplicidad de experiencias vitales que existen hoy en día. Para eso, para hablar de este y otros temas relacionados con los derechos humanos, el feminismo y la perspectiva de género, nos acompaña hoy Paola. Bienvenida, Paola. Hola, muchas gracias a todas y a todos los presentes aquí. Gracias, Vero, por la invitación. Gracias al Colegio Nacional por esta ponencia y por todo este ciclo, que bueno, ya hiciste el recuento tú. No ha sido únicamente del día de hoy o de este año. Entonces es muy importante abrir este debate en la comunidad, ¿no? Tanto doctrinal como pues en el ámbito del servicio público, que es de donde yo vengo, ¿no? Y bueno, pues sí, justo retomando lo que Kimberly ha estado platicándonos, inclusive también Raquel, que por cierto esto de, pues de todo este lenguaje inclusivo no solamente es poner A o, ¿no? O sea, creo que es más complejo que eso, y luego en las redes sociales sí lo minimizan y bueno, empiezo a decir como un par de cosas que ni el caso, pero el lenguaje inclusivo va más allá, ¿no? Es como muy más complejo y es una nueva educación en la que todas y todos debemos de empezar a innovarnos, porque llevamos años con este lenguaje masculino en general, que pues al final es excluyente, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por sus participaciones. Y me voy un poquito a lo conceptual para poder ir aterrizando la línea de trabajo que traigo, lo que les quiero presentar. Ya tuvimos un poquito el acercamiento de, pues, ¿qué es el género? Es este constructo social que está determinado en un tiempo y espacio. Depende de una sociedad también, porque no va a ser lo mismo el género en México que en Siria, que en Afganistán, que en China, por la sociedad, porque va cambiando conforme a la sociedad. Pero, sin embargo, es lo que esa sociedad determina de un hombre o de una mujer únicamente basado en el sexo, ¿no? Es decir, lo que se espera de un hombre o de una mujer, y desde ahí donde nace como los conceptos de masculinidad y feminidad, qué tan masculino es, qué tan femenino es. Sin embargo, pues es algo que se construye día a día. ¿Y para qué sirve la perspectiva de género? Ah, pues son estas herramientas, que este análisis, estos lentes que nos ponemos justamente para deconstruir estos estereotipos de género que han sido creados históricamente, ¿no? Con las desventajas siempre de poder de los hombres sobre las mujeres. Entonces, la perspectiva de género va a ser esta herramienta que nos va a dar en muchos ámbitos, en general aquí me baso en el derecho, pues para ir deconstruyendo, como bien lo decía Kim, que el derecho no solo se puede reconstruir, sino también deconstruir. Y en este sentido, pues nuestro objetivo es hacerlo desde la perspectiva de género. Aquí les dejo citada el artículo 5 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que sí habla de que es una perspectiva de género, ¿no? Esta visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Propone eliminar las causas de opresión de género, como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basadas en el género, promoviendo la igualdad entre los géneros a través de una equidad, adelanto y bienestar de las mujeres. Contribuye también a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades,
para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones, ¿no? Muy utópico nuestro concepto de ley, pero pues así es nuestra ley en México en general, ¿no? O sea, muy bien descrita, muy bien conceptualizada, pero pues ¿cuál es la realidad de la vida? Y ahora me voy a los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Bien lo comentabas, Vero, estas prerrogativas son derechos inherentes a todas las personas sin distinción alguna, ni por sexo, ni por origen nacional, étnico, color, lengua, además, ¿no? Los derechos, nosotros nacimos con ellos, hay jus naturalismo, jus positivismo, no me voy a meter a esos temas del derecho, porque lo que importa acá pues, es que todos tenemos estos derechos humanos que son, son un conjunto que no podemos dar por separado. En la teoría muchas veces se habla de los derechos humanos de primera generación, segunda generación, tercera generación y demás. Sin embargo, es como netamente didáctico y doctrinario, porque en la realidad es que no es así, ¿no? La práctica te da a que estudies los derechos humanos como un conjunto, como un todo de una persona. Dentro de estos derechos humanos, como bien lo mencionábamos, estaban los derechos sexuales y reproductivos. Como bien lo platicó Vero, el derecho a la elección, ¿no? Elegir cuántos y si queremos o no tener hijos, el esparcimiento de los mismos, y el derecho a que sea respetada también la identidad de género y ejercer la sexualidad. Entonces, digo, es un todo, pero aquí me voy a enfocar más a estos conceptos de derechos sexuales y reproductivos. Y en dónde están reconocidos, porque ese también es un tema importante, ¿no? Los derechos humanos se reconocen por la Constitución, porque ya están dados en general. Porque mucho tiempo, desde antes de 2011, inclusive, el concepto de derechos humanos no existía en la Constitución. Eran garantías individuales. Pero a partir de la reforma de 2011, los derechos humanos ya se reconocen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y también se reconoce su obligatoriedad del Estado de respetar, proteger, promover y garantizarlos, ¿no? No solamente es, pues ahí los pongo en la Constitución y ya. Inclusive no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, como son los derechos que están reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, y en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que mejor conocemos como CEDAW y Belén do Pará, ¿no? También la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y en la jurisprudencia internacional, como conocemos el caso Campo Algodonero y Inés Fernández, que fueron casos en donde pues, el Estado mexicano violó graves derechos humanos de las mujeres, sobre todo sexuales y reproductivos, y de tortura sexual, ¿no? Entonces, a partir de esos también son criterios y son obligaciones en donde nos reconocen al Estado mexicano pues, la importancia que tiene de respetarlos y de garantizarlos, ¿no? No solamente es letra en las legislaciones. Pero bueno, ¿qué pasa en la realidad? Con estos derechos sexuales. De acuerdo con información de GIRE, nuestra primera lámina acerca del embarazo adolescente, de 1,000 mujeres, 73.6 tuvieron un hijo entre los 15 y 19 años, ¿no? Es la tasa más alta de fecundidad adolescente según los miembros de la OCDE. Y en 2016, 10.09% de las mujeres que tuvieron un embarazo adolescente fueron víctimas de violencia sexual. En 2017, 390.000 niñas y adolescentes se convirtieron en madres, ¿no? Lo que conlleva a uno de cada seis nacimientos. El 48.4% de los adolescentes que se embarazaron en 2014 no querían que esto ocurriera. Y en promedio, pues hay dos nacimientos de madres de 10 y 11 años por día, ¿de acuerdo? Eso de acuerdo en 2017. Y ahora, ¿qué pasa con la violencia obstétrica? Ahorita les conceptualizo qué es la violencia obstétrica, pero quería que tuviéramos las cifras primero para ver hacia dónde vamos. Esta, pues es la forma específica de violencia institucional que pueden sufrir las mujeres durante la atención del embarazo, en el parto y el posparto. Esta violencia puede ser física o psicológica, y de acuerdo con las cifras de GIRE, el 33.4% de mujeres sufriendo violencia obstétrica por parte de quienes las atendían. Y el 13.1% de estas mujeres reportaron anticoncepción o esterilización forzada.
esta violencia obstétrica no solo se da en el sector público como se pudiera pensar, ¿no? Porque sí hay un poco de estigmatización en ese sentido, sin embargo también se da en el sector privado. De 8.700.000 mujeres que tuvieron al menos un parto entre el 2011 y 2016, 3.700.000 fueron por cesárea. Sin embargo, el 10.3% en el sector público no fue informado y en el sector privado el 9.7% tampoco se le informó que ese parto iba a ser por cesárea, ¿no? Que estaba programado para ser natural y al final por cuestiones clínicas o de conciencia inclusive se hacen por cesárea. Y esto va en ambos ámbitos, ¿no? Tanto a nivel público como en privado. ¿Pero qué es lo más trágico de todo esto? Pues las muertes maternas y las muertes fetales también, ¿no? ¿Qué es la muerte materna? Pues el fallecimiento de una mujer por causas prevenibles durante el embarazo, el parto o el posparto y hasta 42 días después del mismo. De acuerdo a las cifras tomadas de 2012 a 2016, al año hubo 857 muertes maternas, lo que significaba que al día fueron dos muertes maternas diarias, ¿no? Teniendo ya estas crueles cifras, pues me voy a la violencia contra la mujer y en específico a esta violencia obstétrica. La violencia contra la mujer, de acuerdo a la Asamblea General de la ONU, como bien estamos tomando de referencia ya con todo el contexto que Kimberly nos dio, la violencia contra la mujer es todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. Aquí recuerdo mucho a la feminista Kate Miller, ¿no? Que nos decía que lo público es privado, lo privado es público, ¿no? Que no solo se tiene que quedar como, ah, no, sucedió en tu casa, es privado, ahí no, o sea, al final es público y porque va más allá de esta política pública, de esta construcción de política exterior feminista, que también Kimberly nos hizo favor de ejemplificar y explicar, ¿no? No solamente es que se quede en casa ya, ¿no? La violencia va más allá y afecta en todos los sectores de una sociedad. Y entonces la violencia obstétrica, que debo decir que no está conceptualizada en la Ley General de Víctimas, este concepto lo retomo de una recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2016, y es la modalidad de la violencia institucional y de género cometida por prestadores de servicios de la salud por una deshumanizada atención médica a las mujeres durante el embarazo, parto o puerperio que le genere una afectación física, psicológica o moral que incluso llegue a provocar la pérdida de la vida de la mujer o en su caso del feto o del recién nacido derivado de la prestación de servicios médicos, ¿no? Como ya lo ejemplificamos antes, pues es física y no son gritos, insultos, malas atenciones, como bien lo ven en la imagen, negar la atención, ¿no? Simplemente eso también incluye la violencia obstétrica. Y bueno, ¿qué hablamos de comunidades rurales? Donde de por sí nuestros servicios de salud en general en México y yo creo que en Latinoamérica los servicios de salud no son como los de mayor calidad o los que quisiéramos tener para un trato digno y demás, pero en las comunidades rurales, pues bueno, ahonda más toda esta falta de implementación de médicos, de cuestiones en donde si hubiera cirugías o terapias intensivas o demás, no se cuenta como con todos los elementos para ello y tienen que ser trasladados a otras unidades. Y en ese traslado, bueno, ha habido muchos fallecimientos fetales y de maternidad. Y entonces, les traigo aquí la ejemplificación de un caso de la recomendación 3/1 al 2017 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Qué pasó en este caso? Bueno, pues en el 2016 una chica de 26 años acudió al Hospital de Ginecopediatría del IMSS, aquí en la Ciudad de México, donde se inició el trabajo de parto programado y todo, no debería haber ninguna complicación, y los doctores después de unas varias horas de inadecuada atención le indicaron que el bebé no bajaba, ¿no? Y que no bajaba, por lo tanto la tenían que preparar para realizar una cesárea. Y le dieron a la chica un consentimiento informado para que aceptara la colocación de un DIU, ya que le mencionaron que pues, era candidata
por la edad y demás, a tener el dispositivo intrauterino. Y la chica se negó, no firmó ningún documento, inclusive en esta recomendación la CNDH hace varias observaciones en donde identificó documentación y citas previas donde ya le habían insistido en que se colocara este DIU y la chica decía expresamente no, no quiero tener ningún método de planificación familiar, no me interesa tener el DIU, muchas gracias por la información, pero no lo quiero. Bueno, pues 2 días después del parto y el momento que la dan de alta le informan que le colocarán el DIU. Y la chica dice, bueno, pues si yo no diré consentimiento para ello, por favor háganme pues un ultrasonido o algo. Entonces sí, efectivamente se toma la radiografía y el ultrasonido y confirman que el dispositivo ya estaba implantado en la chica, ¿no? A sus 26 años. Pues la CNDH comenzó a investigar, que es una de las funciones de este organismo constitucional autónomo, ¿no? La investigación de los derechos humanos, de las violaciones a derechos humanos. No hice esta aclaración, pero bueno, para las personas que no sean abogadas, abogados presentes, hay una diferencia entre violación a derechos humanos y delito. En la violación a los derechos humanos forzosamente está involucrado un servidor público, ya sea por acción o por omisión. Y en un delito no, el delito es cometido por particulares, obviamente pueden ser particulares en el ejercicio de profesión de servidores públicos, pero aquí lo que resaltamos de los derechos humanos es que los cometen el servidor público o con el concepto es con aquiescencia del Estado, un particular con aquiescencia del Estado, es decir, con el permiso o por la omisión del Estado, de no haber hecho una acción y por lo tanto se violaron los derechos humanos de otras personas. Entonces, bueno, la CNDH es el organismo constitucional autónomo para investigar tales hechos. Comienza a hacer la investigación, la documentación y demás, y determina que sí, efectivamente, no había un consentimiento informado. La chica había manifestado con anterioridad que no quería tener el dispositivo intrauterino como método de planificación familiar, ni mucho menos, y pues la CNDH determina violaciones a los derechos, a la libertad y autonomía reproductiva, y al elegir el número y esparcimiento de los hijos por violencia obstétrica en el Hospital Ginecopediatría 3A del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de México. Como les digo, si esto pasa acá en la Ciudad de México, pues ¿qué nos podemos esperar de hospitales rurales, ¿no? En donde también hay muchísimo estigma y estereotipo de género a mujeres que ya tienen cierto número de hijos y que los propios doctores dicen, no, pues ya está aquí, señora, ya no puede tener más hijos por su salud, y ni siquiera preguntan y les implantan el dispositivo en su último embarazo, ¿no? Y bueno, ¿qué determinó la CNDH en cuanto a la reparación del daño? Es a la atención médica y psicológica de la chica. E implementó cursos y talleres de capacitación y formación en materia de derechos humanos, sexuales y reproductivos de las mujeres, impartidos con perspectiva de género, con énfasis en el trato humanizado de las mujeres. Lo que comentaba Kim, ¿no? Normalmente si nos mandan mucho a realizar cursos, a que los servidores públicos se capaciten y demás, pero muchas veces no se da seguimiento, la verdad, ¿no? O sea, solamente se comprueba que ya tomó el curso. Bueno, pero ¿cuáles son los resultados de que esa institución, de que esos servidores públicos hayan tomado o hayan realizado ese curso, ¿no? Obviamente debería de ser uno de ellos que el índice de este tipo de casos baje, pero pues sabemos que hay veces que no es así, ¿no? O que los cursos no los toman los altos mandos, sino los toman personas de enlace, además, no de toma de decisiones. Ese también es un, ha sido un problema en la administración en general. Pero bueno, al final creo que son cosas que se pueden ir mejorando y que con el paso del tiempo ha habido más conciencia en el servicio público y en esta perspectiva de género que debe ser transversal. También la CNDH determinó en este caso una campaña de difusión de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres sobre la erradicación de la violencia obstétrica, que se emita una circular al personal médico para que respete las decisiones de pacientes concernientes a la planificación familiar, que la víctima se inscriba en el Registro Nacional de Víctimas, bueno, no se inscriba a ella, que las autoridades responsables se inscriban en el Registro Nacional de Víctimas y que tenga acceso a las medidas y procedimientos previstos en la Ley General de Víctimas. Lo que sí quiero ser un poco enfática acá es que el tema de que haya una responsabilidad en la violación de derechos humanos no,
nuestro vice para que no haya responsabilidad en otro ámbito, ¿no? Como en el administrativo, inclusive en el penal, porque se pueden seguir, le llamamos nosotros por cuerdas separadas, o sea, otro procedimiento aparte en materia penal, ¿no? Las denuncias a los médicos por el ejercicio de haber realizado estas acciones que en general también pueden tipificar un delito. Y el procedimiento administrativo ante el órgano interno de control, que eso sí lo determinó la CNDH, que la autoridad responsable, o sea, el IMSS, en específico esta clínica, debería de dar el seguimiento de la queja que se levante de procedimiento administrativo ante el órgano interno de control. Y pues todas estas medidas, ¿para qué? En los derechos humanos existe algo que se conoce como reparación integral del daño, y pues es como todo este conjunto de medidas que hacen, pues que al menos buscan devolver a la víctima el daño causado. Pero son 5 medidas en específico. Estas últimas que la CNDH determinó que les ejemplifique, pues el por qué es para esto, para llegar a la reparación integral del daño de la víctima. ¿Y cuáles son estas 5 medidas? Bueno, empezamos por la restitución, que buscan devolver a las víctimas a la situación anterior a la violación a sus derechos humanos cometidos, ¿no? Es decir, el restablecimiento de diversos aspectos en su vida, como son la libertad, derechos jurídicos, identidad, vida, unión familiar, etc. Sin embargo, pues bueno, muchas veces la restitución es muy compleja porque, pues, ¿qué pasa cuando se viola el derecho a la vida, ¿no? No vas a poder restituir la vida. En este caso, ¿qué pasa si el tío lastimó el útero de la chica y ya jamás va a volver a poder tener hijos, ¿no? Ahí, ¿cómo restituyes ese derecho sexual y ese derecho reproductivo? Es obviamente muy complejo, pero sin embargo, pues es parte de la reparación integral. La otra medida es la rehabilitación, que tiene como objetivo que las víctimas puedan hacer frente a los efectos sufridos a causa de las violaciones a derechos humanos, por lo que debería de tener una atención adecuada en padecimientos físicos y psicológicos. Como vieron, la CNDH sí determinó aquí medidas de atención física y psicológica. Las medidas de satisfacción, que son aquellas que buscan reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas, que son actos u obras de alcance o repercusión pública, que tienen efectos como la recuperación de la memoria de las víctimas, el restablecimiento de la dignidad, la conciliación de sus deudos, la transmisión de un mensaje de reprobación oficial. En el ámbito de los derechos humanos, la propia recomendación o las sentencias de la Corte Interamericana o la sentencia de la Suprema Corte determina en sí misma una medida de satisfacción. También las disculpas públicas, por ejemplo, ¿no? La compensación, que son aquellos prejuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente valuables que sean a consecuencia de la violación de los derechos humanos. Es decir, se va a compensar ya económicamente el daño generado, no tanto la violación, porque no vas a cuantificar que el derecho sexual y reproductivo vale 10 pesos. No, lo que vas a cuantificar es cuál fue el daño causado moral, psicológicamente, patrimonial, en tratamientos médicos o psicológicos que la víctima tuvo que acceder para durante la violación de derechos humanos que se le cometió y posterior, traslados, costas, demás. Todo esto es lo que se va a cuantificar, todo el daño que se causó el haber cometido esta violación a los derechos humanos. Y finalmente están las medidas de no repetición, que son medidas que buscan prevenir que la violación de derechos humanos no vuelva a ocurrir, como en el caso de las capacitaciones, ¿no? De los cursos y capacitaciones que determina la CNDH. Y pues el objetivo primordial es que ninguna otra persona, en este caso mujer, pues vea vulnerados sus derechos humanos en la forma en la que se sufrieron. Y pues bueno, estas son nuestras medidas ejes para la reparación integral del daño y pues que buscan restituir en todo esto la dignidad de las personas. Entonces, conclusión, la perspectiva de género, ¿cómo nos ayuda en todo esto? Pues bueno, es esta herramienta que nos va a poder dar la posibilidad, que nos da la posibilidad de ver esta violación de derechos humanos como violencia sexual en contra de la mujer, ¿no? Porque no solamente es, te puse el DIU porque pues está chava y yo creo que ya no vas a querer hijos ahorita, no, o sea, al final estás transgrediendo el cuerpo de una mujer, sus derechos a seguir queriendo hijos o no, no sabes qué consecuencias les puede traer, y al final su decisión de que ella no quería, ¿no?, que se le implantara este DIU, este método anticonceptivo o algún otro.
Entonces, la perspectiva de género en derechos humanos nos da esta herramienta, nos da estos elementos transversales que van desde el inicio hasta la reparación para poder que casos como estos se puedan investigar diferente y se pueda llegar a una reparación distinta, ¿no? Y pues bueno, hasta aquí sería mi intervención. Muchas gracias, Paola. Qué interesante estos casos relacionados con la reproducción de las mujeres, porque además la violencia obstétrica ha ocurrido desde que la medicina existe y creo que parte justo de este problema es el origen, ¿no? En el momento en el que las mujeres son expropiadas, expulsadas de todos los temas relacionados con la partería y todo eso se lleva al tema de los hospitales y estamos en manos de los hombres que, no quiero decir que sean malos, pero quiero decir que en sus inicios se hizo una satanización del conocimiento femenino que obligó y orilló a las mujeres a no tener más opciones que vivir bajo la mirada de hombres que en sus inicios pues no sabían mucho de mujeres, ¿no? La medicina en sus albores pues estaba basada en el conocimiento teórico, pero por más que los médicos se esfuercen, no pueden tener la experiencia vital de lo que implica un embarazo, un parto, y que eso también es muy importante. No creo que hoy cada vez más hay hombres médicos que se especializan, que son empáticos, que tratan de estirarse un poco más, pero las acciones como las que acabas de mencionar de derechos humanos son muy importantes para que sigamos adelante. Voy a comenzar a leerles las preguntas que nos dejan en el público y me voy a tomar la libertad de responder la primera. Tenemos aquí, muchas gracias, Walter Mauricio Gómez. Dice, la definición género que debería de aprender una infancia, me tomo el atrevimiento de deformar la pregunta porque utilizo el arroba para generalizar, de aprender una infancia en la educación básica hoy, ¿cuál sería? Y me atrevo a contestar solo de forma somera y superficial, que me parece que es una cuestión mucho de intuición. Es como la posibilidad de dejar que las infancias experimenten lo mismo jugar con juegos ya determinados como para hombres o como para mujeres, que las infancias puedan jugar arbitrariamente con todo lo que les sea lúdico y también que participen de forma práctica en todo lo que tiene que ver con el cuidado, la limpieza en la casa, para que comiencen a crear empatía, ¿no? Para que niños y niñas se involucren en temas que tienen que ver con toda la familia y que compartan responsabilidades de limpieza y que no estén separados los niños como los que pueden ser atendidos y las niñas como las que tienen que atender. Creo que la intuición juega aquí un papel muy, muy importante y también lo que vayamos aprendiendo, además de la intuición, es la intuición la utilizo solamente para escuchar de corazón a las infancias, ¿no? Que finalmente son las que nos van pidiendo cuál es su necesidad vital y respetar esa necesidad vital. Si quiere el niño jugar con la muñeca, que juegue con la muñeca. Si quiere la niña andar en la bicicleta y jugar fútbol, que juegue fútbol, que finalmente su experiencia no va a cambiar el hecho de que se identifique o que tenga afecto por el sexo opuesto o no. Son otras cosas las que determinan esa situación. Pero si alguna de ustedes quisiera aportar, también lo voy a dejar abierto para que... Entonces, muchas gracias, Walter. Creo que por ahí más o menos iría la respuesta. Más que un concepto o una definición, creo que vale mucho la pena la experiencia vital de las infancias. Ahora voy a leer las preguntas que nos dejaron escritas, pero quisiera que ustedes vayan tomando alguna para contestarla y las contesten en el siguiente orden. Primero Raquel, después de Raquel Kimberly y después de Kimberly Paola, ¿ok? Entonces, Magdalena Tapia, gracias por estar aquí, Magdalena, dice, claro, porque se sigue solapando la ineptitud e inutilidad del hombre, tanto como proveedor y obligaciones del hogar. Gisna Book dice, una gran verdad, mientras no exista paridad en las bases de los gobiernos, es complicado avanzar. Sin embargo, en lo personal, creo que más que buscar paridad, se debe buscar verdaderos representantes de las causas que nos interesan. No nos sirve tener mujeres al frente si no luchan por la agenda de género. Creo en ese ámbito queda mucho trabajo por hacer. Tienes mucha razón. Nico Bukowski dice, más perspectiva de la infancia y de los derechos humanos, no de género.
Josefa Araceli González dice, el derecho es desde siempre un obstáculo para el cambio social y el trabajo feminista ha puesto de relieve otra realidad. Pregunta, ¿el feminismo a nivel de política pública puede cambiar de raíz esa visión? Complicada pregunta. Anisú Salas dice, la inclusión no es solo un pronombre. La inclusión se refiere a ser respetuoso con todos los seres humanos y tratarlos con empatía. Rosalía Gómez nos dice, la perspectiva de género tiene que ser ahora más amplia, no solamente la perspectiva femenina, feminista. Marlon Pineda dice, quisiera que me aclararan si es primero trabajar en igualdad para lograr la equidad o es lo contrario. Gisna Book dice, en este tema tengo mucho conflicto. Se pide, se respete el derecho a la reproducción. Sin embargo, ¿a qué grado se puede defender el derecho de una persona a su reproducción y dejar a la deriva la calidad de vida de las infancias nacidas? Esto me genera bastante conflicto. Y Nico Bukowski dice, la Convención Belém do Pará es tan subjetiva que puede interpretarse para avanzar en corresponsabilidad parental y corresponsabilidad social, dando cuenta de un avance en equidad de género, como se pueden detener los mismos avances sociales citando la misma convención, oponiéndose a la corresponsabilidad en la crianza porque es más sano para los bebés estar con la madre que estar con un padre que se presume agresividad, del que se presume debe ser agresividad física y sexual. Rosa María Castañeda Castillo dice, ¿es la CNDH quien hace el registro ante RENAVI? Que creo que la contestaste al mismo tiempo, Paola, pero bueno. Y la última intervención que tengo acá, de Gisna Book, dice, leía de un caso donde a muchas mujeres indígenas se les implementó métodos anticonceptivos. Sin embargo, en ese mismo sector a las que se aplicó ese método, se sufría de violencia familiar, había pobreza extrema y nula planificación familiar, lo que equivalía a una mala calidad de vida para los niños. Como dije, tomen la que quieran, por favor, porque entiendo que no podemos, me encantaría, pero no se pueden responder todas. Así que adelante, Raquel, por favor. Muchas gracias, Vera, y muchas gracias a todos. Y qué interesante escucharlas, insisto, que las cosas iban cambiando, porque cuando yo empiezo a trabajar con las infancias maltratadas en la primera agencia especializada en delitos sexuales en Querétaro, en 1989, no había leyes. O sea, de verdad estábamos trabajando en la oscuridad. Y se hicieron aún así cosas maravillosas desde entonces, que fue la primera agencia especializada en delitos sexuales que se abrió en Querétaro en el 89. Después acá nos formaron en la primera agencia especializada en delitos sexuales, la que está en Coyoacán. Yo dije, sí, sí quiero trabajar en eso, y de repente amanecí a la mañana siguiente en el CEMEFO, y entonces dije, yo no pensaba que esto de ser psicóloga iba con aprenda usted periciales. Pero nos capacitaron, eso fue en el 90, que yo viví en el Bajío y que trabajé con violencia sexual por primera vez, como les decía, saliendo de psicología. Tuve la fortuna de ser muy coachada, muy arropada por quienes estábamos empezando a hablar de estos temas en la Universidad Autónoma de Querétaro, gente de la Asociación Mexicana de Psicoanálisis de Grupo, Manuel Guzmán específicamente fue mi maestro en ese momento, y ya teníamos toda la metodología para trabajar en grupos con las chicas abusadas y violadas, y nos dijeron que no, que eso era peligroso y que teníamos prohibido juntarlas. Entonces no pudimos trabajar en grupos. Quedó descartado el tema. El primer caso brutal que tuve que atender, y hoy quiero darle su nombre a Marisol, es el pañuelo que bordé cuando me he juntado a bordar. Uno de los primeros casos emblemáticos que atendimos en Querétaro, que yo atendí, delito en psicología, tenía yo un nombramiento de visitador, sí tenía una cédula de psicología, y estoy hablando de los 80s, 5 prostitutas fueron detenidas en la central de camiones, porque las habían acusado de robo 5 adolescentes, o bueno, 5 chavos jóvenes. Afortunadamente, la Ministerio Público, que estaba tomando las declaraciones, y el policía que las tenía detenidas, habían ido al curso. Y habían escuchado, y de repente se escucharon y llegaron y me dijeron, oiga, doctora,
porque uno se pone una banda, le dicen doctora, las chicas que están detenidas dicen que ellos fueron los que les robaron. Pues gracias a que en ese momento alguien escuchó diferente y había una abogada, Ministerio Público, jovencita, como estas jóvenes, Paola y Kimberly, que son jóvenes pero sabias, como si fueran viejas almas, definidas desde siempre para salvar a las mujeres, pues sí llegaron a cuestionar el tema. Y entonces finalmente fue brutal porque se trabajó con esas cinco chicas, efectivamente ellas no fueron indiciadas, se les propuso, ahí fue donde yo propuse que ya que eran un colectivo de prostitutas, 3 menores de edad y 2 de 18, pues que podíamos trabajar con ellas y ya eran colectiva. Había mucha bronca entre ellas, todas vivían en la calle, todas eran adictas y finalmente es brutal, 4 de ellas asesinaron a Marisol. Y yo tuve que ir a reconocer el cuerpo porque Marisol era la más pequeña, tenía 3 años y la cucharon de chivata. En los mismos años tuve que atender casos de violación a niños que no eran con el pene erecto, entonces no podía ser violación porque habían sido violados con varillas. Y en ese tiempo no había una ley que dijera que violación no era solamente con el pene, porque no solamente se violaba hombre a mujer con pene erecto. Podías violar con una botella y unas mujeres. Atendimos casos de nanas que violaban a los niños. Y uno dice, ay, esto no está ni en la ley, ni estaba en mi cabeza. Esto fue en los 80s. El primer caso de violencia sexual a niños, que fue brutal y que fue lo pueden buscar en la prensa, fue el caso de un sacerdote que abusó de 17 niños en San Juan del Río, en Querétaro y demás. Uno de los niños, porque su mamá era maestra y había tomado una clase de introducción a no sé qué y había oído una conferencia que yo di en la universidad en el 90. El niño le dijo a su mamá, o sea, la señora fue y platicó en su casa y el niño le contó la violación y entonces el niño dijo, pues yo quiero ir para que no violen a otros. Entonces yo acompañé ese proceso en donde el niño hizo un retrato hablado, pero luego en los juzgados no había ni cámara de Gesell. Ahora yo estoy acompañando fiscalías con protección y con testigos protegidos, de verdad que es otra cosa. La primera ley de erradicación de la violencia en este país aparece en el 2004. O sea, la ley de erradicación de la violencia, se firmaron antes un montón de cosas, pero no había ley. La ley del 2014 de niños, niñas y adolescentes, que por fin está, ¿cómo la luchamos? Los niños de 10 a 14 años no aparecían en ninguna ley hasta la del 2014. Las secundarias, pues porque los niños ya estaban en la secundaria, yo era directora de secundaria y tenía niños registrados, no estaban en la ley. Los de 12 a 14, ese vacío lo descubrió la CNDH, Flaxo, no sé qué, no sé cuánto, y entonces, bueno, en el 2014 ya quedaron ahí acomodaditos. Entonces, en esos vacíos, yo sí creo, un poco para contestar, porque hace rato me quedé en a los 9 aprendimos las reglas, y de los 9 a los 18, no sé qué aprendemos, pero si en la escuela se construyera comunidad, si habláramos de sexualidad, si hablamos de las diferencias, y si le preguntáramos a cada quien cómo es en su casa, estaríamos construyendo un espacio de vida pública en donde podamos, o sea, ni modo, vamos a tener que convivir altos, flacos, gordos, chiquitos, grandotes, viejitos, paralíticos, sordos y mujeres y hombres, pues que ni qué, que todos hombres y mujeres podemos vestirnos, cambiar, transformarnos e ir decidiendo nuestras opciones sobre nuestros derechos, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra salud reproductiva. El caso que presenta Paola me parece interesantísimo porque es decir, bueno, de cuando yo trabajé en salud sexual y reproductiva en el Instituto Nacional de Pediatría y en el programa de embarazo adolescente, que ese es mi tema de tesis en realidad, cómo la información sobre sexualidad no necesariamente cambia las conductas sobre sexualidad. Y yo trabajo justo con madres adolescentes. Pues cuando una niña de 14 años que tiene 3 hijos me dice que los tuvo para dárselos a su mamá y para saltarse la fase de ser adolescente y que ella escogió al marido porque prefiere que no la violen en la cuadra, yo digo, ¿de verdad una mujer está decidiendo eso? Las chicas del Instituto Nacional de Pediatría con las que yo trabajé en el año 2000, con piedra pómez se quitan el vello de las piernas, se rasuran para no parecer mujeres. Y ahora, claro, podemos hablar de lo
no binario, de lo sexogenérico, ahora los actuales, o sea, yo trabajo con adolescentes, ese es mi nicho fundamental, adolescentes, adolescentas, niños, niñas, escuelas, secundarias, bullying, con base en que nos lastimamos, con cualquier cosa nos podemos lastimar. Y nos cortamos y no podemos soslayar lo que en pandemia está pasando. La violencia aumentó. Ya desde hoy empezamos a saber que hay más niños varones que regresan a la escuela que las niñas, porque las niñas se quedan a cuidar. Sobre todo si se murió la abuela o el abuelo de COVID. Entonces, ¿quién se va a quedar a cuidar? Cuando se habló de los ninis, por ejemplo, que ahí, o sea, 8 millones de... que ni trabajan ni estudian. Yo digo que ni quiere decir ni nos importan. Y eso quiere decir, porque de esos 9 millones, la mitad eran adolescentes, mujeres. Que no es que no estudiaran o no trabajaban, trabajaban cuidando a sus hermanitos o a sus hijos. Y eso fueron llamados ninis. Yo digo, bueno, si no nos importan nuestros jóvenes en un país en donde... la mitad, bueno, creo que el 60% de la población, ahí Paola me podría ayudar, seguro hasta lo googleé y me dé el dato ahorita de CONAPO. O sea, más del 60% de la población de nuestro país son menores de 30 años. Salud sexual y reproductiva, salud, educación, derecho a la educación, derecho a un techo, derecho a comida, derecho a movilidad, derechos. Ahora, regresando a lo de cuándo es primero, el huevo, la gallina, la igualdad o la equidad. Originalmente, en el siglo XIX y XX, el feminismo era por la igualdad de derechos. A la educación, a votar, a poder comprar un coche, a poder comprar una casa, a poder divorciar. Logrado eso, se empezó a cuestionar o se empezó a plantear que, bueno, que también había que hablar del feminismo y la diferencia. Si lográbamos igualdad de derechos, ¿cómo íbamos a transitar las diferencias? Porque aunque tengamos igualdad de derechos, si yo tengo... que amamantar a mi hija, tengo que tener una sala para poderla amamantar si voy a trabajar. Entonces, eso es un derecho adicional que la mujer tendría que ganar. Y entonces ahí se empieza a plantear que sí somos, o sea, que tenemos que ser iguales en términos de derechos, pero que claro que somos diferentes. Y que además no solo somos diferentes los hombres de las mujeres, sino entre mujeres somos diferentes y entre hombres somos diferentes. Y luego podemos construir un montón de diferencias si somos capaces de hacer, somos muy creativos en términos de construir diversidad. Entonces, toda esa diversidad cultural fue lo que se fue dando. Ahora, el que actualmente se puedan tener terapias de apoyo y que se reconozca que la terapia de apoyo a la mamá que perdió a su hija por violencia obstétrica y que se pueda conseguir una beca para esa madre que dejó niños, pues ya es una ganancia. De muchas ganancias. Yo sí creo que hemos avanzado. Cuando yo también fui activista, también lo soy, en ciertos espacios, en ciertos momentos, hay momentos en que me dicen, ¿a qué te dedicas? A estar enojada. O sea, de verdad que la furia que me da, la injusticia, el maltrato, el que todo se pospone, el que nada se resuelve a veces, pero luego me doy cuenta que sí se resuelve. Y yo sí pienso que en las escuelas, y eso lo plantean, bueno, Italo Calvino hablaba de la diferencia en las escuelas y daba clases en las prepas solo porque le daba gusto oír a los adolescentes hablar. Y actualmente eso, si pudiéramos generar conversatorios y conversatorias y conversaciones y diálogos en la casa, en la esquina, en el parque, reconociendo las mil formas de ser humanos y las mil maneras dificilísimas de sobrevivir en esta pandemia, COVID, cuando los niños salgan van a tener miedos a cosas que nunca pensamos antes. Ahora quitarse el cubrebocas es peor que quitarse la ropa. Entonces, todas estas cosas están haciéndonos, y es paradigmático, pero sí, hemos avanzado en muchas cosas. En este país creo que estamos haciendo las cosas bastante bien en términos de que sí siento que hay una gran movilidad de redes, lo cual implica que no es que todo está bien, pero todo es perfectible, y si tantos estamos trabajando... Y la otra cosa maravillosa es la educación pública, por favor, que ahí es en donde conocemos la diversidad real. Y que si las escuelas y las universidades estuvieran hablando abiertas para aprender a ser personas humanas y convivir y no ladrarle al vecino y no ver qué marca trae o si trae el pelo corto,
Cierro solo con una anécdota de identificación. En el 2017, trabajando en un kinder en Santo Domingo, en el que estuve trabajando casi un año, todos los jueves, después del terremoto se cerró la escuela, luego se abrió y luego hubo una epidemia de piojos y yo me corté el pelo chiquitito. Y había una niña que era la que yo más quería del grupo, que era la que nunca hablaba, siempre estaba pelona, yo creo que en su casa la maltrataban, siempre estaba pelona, no era ni niño ni niño. Y un día, y ese día que yo llegué con mi pelo corto, me vio con una sonrisa gigantesca y dijo: Raquel, ¿te cortaste el pelo para parecerte a mí? Y a partir de ese momento todos estaban muy sorprendidos de que la niña que nunca había hablado se convirtió en mi sombra en ese grupo, empezó a hablar porque yo me corté el pelo para parecerme a ella. Y me encantó, y dije, sí, por supuesto que me corté el pelo para parecerme a ti. Y a partir de ese juego, porque es que lo humano es lo único que nos puede salvar, y de verdad, dejemos de sembrar espinas en los camellones y de subir paredes. Pues si hay COVID hay que ventilar, entonces podemos quitar las paredes, las bardas, sembrar huertos, que es lo que hago, entre otras cosas. Porque con los niños ahí se aprende mucho de la diferencia y a tocar la tierra y a crecer y a ser personas. Y el cerebro es un músculo. Y yo que trabajo en educación especial sé que si los niños no caminan, no corren, no juegan, no discuten y no miran y no huelen y no sienten y no muerden y no se ensucian y no se caen, de verdad que pues, yo no sé si van a ser de cristal o transformes o trans, no sé qué. No sé a dónde vamos a trascender, porque el cerebro no se mueve si las manos y los pies y el corazón no se conectan. Tienes mucha razón, querida Raquel, y es, creo que es una de mis preocupaciones más grandes en el tema terapéutico. ¿Cómo es que están atravesando esta pandemia sin movimiento y sin socialización las infancias y las adolescencias? Porque en realidad eso que estás mencionando es vital en una etapa de desarrollo. Bueno, es que desde la más tierna infancia hasta la adultez necesitamos el movimiento, pero creo que nunca tanto como fase formativa. Desde el cerebro hasta la motricidad y la socialización, como en la infancia y la adolescencia. Me parece que son las dos condiciones etarias que más difícil lo están pasando en esta pandemia. La adultez ya tiene otras características, ya podemos permanecer mucho más tiempo aisladas, solas, podemos lidiar mucho más con eso. Creo que lo que mencionas es brutal. Y eso además del tema de los embarazos, que son producto de la pandemia. No sé en sus casos, en mi caso profesional, práctica profesional en terapia, sí tengo por primera vez en el tiempo que tengo dando terapia, por primera vez 60%, 6 mujeres que están embarazadas y que nunca me había pasado. Francamente es la primera vez porque siempre era una, después otra, pero cuando he leído un poco estadísticas, me doy cuenta también que no se menciona tanto el tema de los embarazos, porque muchos son productos de abuso a partir de la pandemia, pero sí se habla mucho de las muertes. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es que las mujeres están viviendo el confinamiento? ¿Y cuáles son los recursos que tienen para interrumpir un embarazo, no? Motivo que da para, motivo para muchas más charlas, pero por ahora quiero darle la palabra a Kimberly para que nos haga favor de responder alguna de las preguntas que le haya llamado la atención. Adelante, Kim. Estuve buscando las preguntas en el chat, pero no las encontré. Pero, ¿qué les puedo decir así de manera general a lo que estaban comentando? Todos los grupos en estado de vulnerabilidad son importantes. La perspectiva de género no nada más protege a las mujeres, y no nada más protege a las mujeres adultas, también protege a las mujeres adolescentes, también protege a las infancias. Entonces, es importante la perspectiva de género, por supuesto que lo es, también es importante tener un enfoque desde los derechos de las infancias, por supuesto, tener un enfoque desde los derechos de las personas adultas, claro, más allá de un tema de género de todas las personas. Sin embargo, debemos dejar de minimizar la importancia de la perspectiva de género en frente de otros grupos en estado de vulnerabilidad, porque aquí no se trata de quién es más importante y no se trata de cuál primero y cuál después, aquí se trata de que existe una problemática social muy grande. O sea, nos olvidemos de
por un rato de si la perspectiva de género nació porque había una problemática en específico por la diversidad de género, o olvidémonos un rato de que si el sistema machista patriarcal ha venido vulnerando y lacerando a todas las mujeres a través de la historia. Ok, nos olvidemos de eso un rato. La sociedad tiene un problema gigantesco. Existe la violencia y existen las violencias hacia todas las personas. Entonces, existe diversidad de grupos en estado de vulnerabilidad, que es lo interesante de la perspectiva de género, que no nada más va enfocada a las mujeres, o no nada más va enfocada a la diversidad sexual, va enfocada a las infancias, a las personas adultas, a las personas adolescentes. Entonces, creo que es importante sí saber que no todas las personas luchamos por lo mismo. Tengo compañeras muy comprometidas con la lucha por las infancias, otras compañeras muy comprometidas por las personas adultas, otras personas que luchan por los derechos de los animales. Entonces, creo que no todas las personas a veces luchamos por todas las cosas. Sin embargo, hay que respetar las luchas de las demás, porque en un conjunto todos vamos a lograr esa diferencia, ¿no? Todas desde nuestra trinchera vamos a lograr hacer la diferencia, porque al final se trata de tener un mundo mejor, tener una mejor calidad de vida y sobre todo heredar algo que esté más seguro, más estable, con menos violencia, más igualitario a las generaciones que vienen abajo. Por supuesto que eso incluye el observar los derechos de las infancias, claro, pero no hay que dejar a un lado también la perspectiva de género. Y bueno, por ahí me comentaron acerca de una pregunta en específico respecto de las feministas que exigen justicia a través de violencia y no a través de las leyes. Es una pregunta que me acaban de pasar aquí en Inter a través del staff. Y bueno, quisiera, no sé, obviamente la persona deja así como muy abierto las feministas que exigen justicia a través de la violencia. No sé exactamente a qué se refiere con violencia, no sé si se refiere a manifestarse, a ejercer el derecho a la manifestación, no sé si se refiere al derecho a poder ejercer esta presión social de inconformidad. No sé exactamente a qué se refiere con violencia, pero lo que sí me gustaría acotar es que la Organización de las Naciones Unidas desde hace varios años emitió varias recomendaciones en donde decía a los estados: nosotros entendemos que la sociedad tenga mucha inconformidad, entendemos que a veces la inconformidad es expresada de una manera que el sistema considera que no es políticamente correcto. Sin embargo, esto no le da el derecho al estado de reprimir, de amenazar y de hacer detenciones arbitrarias. La ONU siempre les ha dicho a los estados tienen que garantizar, incluso en esas situaciones, todos los derechos. Tienes que garantizar la seguridad de tu ciudadanía sin que exista una represión ni que exista una restricción a la libertad de expresión y a la libertad de poder manifestar la inconformidad que tiene. Ahora bien, socialmente, históricamente hablando, sabemos que pues uno puede pedir la inconformidad que tenga en específico y puede ser escuchada si el sistema considera que puede resolverte la problemática. Sin embargo, si te dice que te va a resolver la problemática y no te la resuelve, la inconformidad se va haciendo cada vez más grande, más grande, más grande. ¿Y qué es lo que ocurre? Llega un momento en el que ya tienes un problema social, ya no es de una persona, ya es de toda tu sociedad. Han observado las estadísticas que hay en cuanto al feminicidio en México, más allá de Latinoamérica, ¿no? Enfoquémonos en México. O, bueno, si no residen en México, han buscado cuáles son las estadísticas de feminicidio en la región en donde se encuentran, como para que podamos entonces observar cómo no se habla de una persona en 50 millones. No. Se habla de una mujer cada media hora. Y entonces que el hecho de decir que yo estoy inconforme, de salir a la calle insegura, de decir en la pandemia me tengo que recluir, pero saben que yo, si ahorita a las 7:49 de la noche en México quiero ir a una tienda a comprar
un café, a comprar un pan para cenar, no poderlo hacer con la seguridad de que voy a regresar a mi casa. Esa inconformidad que yo tengo de tener que limitarme, ¿consideran que es algo que yo me tenga que guardar o que todas las mujeres, nos tengamos que reservar para que el Estado esté en un estado de satisfacción? ¿O es algo que se convierte en una problemática social tan grande que se tiene que decir, que se tiene que hablar, que se tiene que tocar puertas y que ante la negativa de te voy a resolver si vas a regresar con vida a tu casa y yo me enoje y ni siquiera es ir a matar a una persona? Es simplemente manifestar y simplemente plasmar a través de pintura, a través de consigna, a través de las voces, de los cantos, de los bailes, de los gritos, de todas nosotras inconformes, de que queremos regresar con vida a nuestras casas, de que queremos estar en casa, recluidas por la pandemia, obligadas sí, pero libres de violencia, libres de que, seguras de que voy a vivir en esa casa y nadie me va a golpear, y nadie me va a insultar, y nadie me va a violar. Y que si sucede, voy a salir y voy a tocar las puertas y me van a escuchar. Si yo puedo plasmar eso a través de una consigna, a través de algo escrito en una pared, es mi derecho. No estoy lacerando más allá de una pared. No estoy haciendo un equivalente a la violencia que nosotras vivimos al plasmar esa inconformidad. Entonces creo que hay que definir muy bien qué es violencia. Violencia es matar a una mujer, violencia es golpear a una mujer, violencia es torturar psicológicamente a una mujer. Eso es violencia. Nosotras no ejercemos violencia, ejercemos nuestro derecho al poder expresar la inconformidad y lo hacemos en el marco de la ONU. El Estado está para garantizarnos nuestros derechos, incluso en las manifestaciones. Entonces, no es que seamos violentas, no sé si quizás hay alguna situación en específico en donde se hable de una violencia al momento de exigir justicia, pero creo que si uno viviera en carne propia, lo que es que les maten una hija, creo que en ese momento podríamos definir si es violencia el salir y quemar, el salir y gritar, el salir y exigir, o si estamos exagerando y estamos siendo violentas. Entonces, creo que sí hay que definir eso, pero desde mi perspectiva, son manifestaciones como cualquier otra, como otros movimientos sociales, que también ejercen su derecho a la expresión de la misma manera que lo hacemos nosotras. Entonces, no veo cuál es el conflicto entre ser feminista o no y exigir justicia. Tienes mucha razón, Kimberly. Me gustaría mucho como comentario al calce de lo que acabas de decir, que ninguno de los derechos que tenemos como sociedad se ha ganado de forma tersa, con florecitas, ninguno, ¿no? Tener un trabajo de 8 horas como sociedad en general, y ese y muchos otros, son resultado de revoluciones las más, a cual más pacífica, digo, perdón, a cual más violenta, pero el feminismo, en todo caso, tiene la peculiaridad o la cualidad, digo yo, de ser tan pacifista que lo único que destroza son vidrios. En fin, ahora, por favor, ahora tenemos que ser breves para poder despedir. Paola, por favor, tú nos ibas a responder una pregunta específica, pero por favor, adelante. Sí, en cuanto al Registro Nacional de Víctimas, o sea, comento que como tal, el Registro Nacional de Víctimas está a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que es donde laboro. Literal, o sea, el poner el nombre de la víctima dentro del registro lo hace la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Sin embargo, yo me refería a la autoridad responsable porque, pues, al final es quien violó los derechos humanos y quien debe de transmitir esa información a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Inclusive también la CNDH lo hace, ¿no? Emití una recomendación, sea te lo mando para tu análisis, pero pues normalmente nos manda hoja de claves y ya, hasta ahí no tenemos datos de contacto y demás. Quien lo sustenta son la autoridad responsable y al final son la autoridad obligada
porque violó los derechos humanos, y una de las medidas es pues que los inscriban en el Registro Nacional de Víctimas, aunque este esté a cargo de la Comisión Ejecutiva. Entonces espero haya quedado claro esta parte, y únicamente quiero abonar un poquito en el interés superior de la niñez, porque no se contrapone con la perspectiva de género. Lo comentaba Vero al principio, el caso de del filicidio, inclusive también lo retomaré un poquito de mi tesis, que la guardia y custodia está por ley, en la preferencia de la guardia y custodia lo ejerce la mujer. ¿Pero por qué? Por estereotipos de género. Y esos estereotipos de género, de construirlos, es una perspectiva de género, porque muchas veces el niño o la niña no va a estar mejor con una madre que es violenta, con una madre que es alcohólica, con una madre que no es responsable, etcétera, ¿no? Pero eso también es un estereotipo de género que afecta a la mujer, al hombre y al niño o niña. Entonces, quiero decir con esto, pues que no se contrapongan y que piensen que porque estamos defendiendo los derechos de las mujeres o desde una perspectiva de género, estamos obviando los de la niñez. O sea, para nada, ¿no? La perspectiva de género va transversal, atraviesa muchísimas, muchísimas personas, muchísimos contextos, muchísimas cosas, y no los vamos a obviar para nada, pero tampoco los vamos a invisibilizar como durante muchos años han sido invisibilizados. Y hasta ahí me quedo. Muchas gracias. Les voy a leer los saludos y agradecimientos que nos llegan desde Villahermosa, les saludan desde Toluca, Estado de México, de Guadalajara, Jalisco. Se conectaron personas de Ciudad Nezahualcóyotl, de Yucatán, de Chihuahua, de Irapuato, Guanajuato, de Jalapa, Veracruz, por supuesto Ciudad de México, Coyoacán, Iztapalapa, Xochimilco. Les manda saludos desde El Salvador, Rivera de Uruguay, del sitio web Mundo Mujer, desde Indiana en Estados Unidos, desde Cañada de Gómez en Argentina, de la UAM Xochimilco, del Grupo del Madrid, de la Alianza CIMA, Sororidad, de la Universidad Internacional de La Rioja en México, de la UNAM, Universidad de La Salle, y les felicitan Ara Barrera, José de M. Cantera, María Antonieta Valera, Rebeca López, Luciana González, creo que es González, les mandan sus saludos. Decir efectivamente que, como lo acaban de mencionar nuestras expositoras, la perspectiva de género no solamente cuida los derechos de las mujeres, sino de las personas, y que es importante utilizarla para mejorar nuestra calidad de vida. Hace poco tiempo estaba leyendo un artículo en el cual se hablaba de la segregación en los vagones del metro y metrobús, y a pesar de que es una medida que por ahora es necesaria para poder cuidar la integridad de las mujeres, creo que la perspectiva de género ayudaría a que entendiéramos que no necesitamos un mundo en el que papá gobierno cuide a las mujeres porque sigue siendo una vista patriarcal, sino una sociedad en la que hombres y mujeres podamos convivir con esa responsabilidad y con ese respeto que nos vuelve dignos de esta confianza, de esta ciudadanía, de esta interacción. Pero mientras no podamos garantizar esa civilidad, es necesario tener medidas que son así, segregatorias, pero no es la intención, sino todo lo contrario. La intención es que desde la casa, desde la familia, desde la cultura, desde la colonia, en la que vivimos, la delegación, la ciudad, dije antes, podamos hacer cambios que vayan modificando la interacción que tenemos entre hombres y mujeres y, como dije, otras posibilidades vitales. Pero mientras eso no suceda, vamos a seguir incidiendo en todos estos temas. Yo me despido, agradezco mucho al Colegio Nacional, agradezco a nuestras participantes, debido al tiempo ya no voy a poder darles una oportunidad más de intervenir, pero el doctor Vicente Quirarte, a través de mis palabras, les da su agradecimiento a las participantes. Yo le agradezco a él y a la institución que hoy nos cobija por habernos permitido estar en esta, que es la última mesa del ciclo las masculinidades y el feminismo. Buenas noches a todas, a todos, a todes. Hasta luego.
Esta semana en el Colegio Nacional. La importancia de la perspectiva de género en todas las áreas de la vida. Ciencia y políticas sobre biodiversidad. Un estudio de caso de la Selva Lacandona. Recordando el porvenir, hablemos de nuevo sobre la naturaleza del tiempo. Ariadna en Naxos. Una ópera dentro de la ópera. Homenaje a Héctor Fix Zamudio. Y además, ¿vale la pena investigar y desarrollar vacunas en México? Del 30 de agosto al 3 de septiembre, el Colegio Nacional te invita.